Isabel Herrero lleva al frente de su explotación más de una década. Hoy conocemos los pros y los contras de sacar adelante a sus propios animales en un mundo sin horarios fijos. Se lo contamos todo en el programa de hoy. Comienza Campos Almantino. Isabel Herrero tomó el relevo de su marido tras fallecer. Lleva casi 14 años sacando adelante su ganado compuesto por vacuno de carne y ovino. No está sola en su día a día, ya que le ayuda a su empleado, Víctor. Confiesa que a lo largo de estos años lo más difícil ha sido mantener las explotaciones y sacarles rentabilidad. Diariamente compagina su trabajo como ganadera con su vida familiar, ya que asegura que por encima de todo es madre. Y es que cada vez son más las mujeres que se incorporan al campo, de ahí que, tal y como afirma Isabel Herrero, las mujeres son cada día menos invisibles. De todo ello hablaremos en el programa de hoy. No se lo pueden perder. Estamos en Santa María de Sando, en la finca La Berrocala, con Isabel Herrero. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cuántos años llevando sola una explotación? Bueno, pues llevo sola, va a ser 14. Yo me quedé viuda hace 14 años, mi marido era el que tenía montado esto, él era veterinario, lógicamente lo dominaba, fue de repente y bueno. Pues 14 años que aquí seguimos sola sola no estoy. Cuento con la compañía de mis hijos que me acompañan y por supuesto de Víctor que es mi empleado, mi mano derecha. Complicado sacar adelante una explotación. Bueno, yo sinceramente no puedo decir que me haya sido muy complicado porque realmente todo esto me lo dieron montado. Eh, ha sido el continuar, el no dejarlo perder y por supuesto el sacarle una rentabilidad. ...porque si no esto sería inviable... ...si no tienes un beneficio económico... ...por mucho que te guste, por mucho que no quieras quitarlo... Por, ...pues tienes que tener una, un beneficio económico... ...que de momento pues, lo estamos llevando sin problemas... ...y lo estamos haciendo bien". Vamos a concretar un poco, ¿qué ejemplares tienes en la explotación? Tenemos vacuno eh, de carne... ...de carne, la, no tengo ninguna raza en concreto... Eh, un poco de todo, como decía mi marido, a mí me gusta un parchis, entonces tenemos vacas blancas, vacas negras, vacas eh, de todos colores, un poco. Eh, los toros, pues son, antes teníamos charolés y limosín y ya últimamente nos hemos centrado solo en el limosín porque es más fácil parto, entonces nos dan menos problemas de parto y nos hemos quedado con los limosines, solamente tenemos de sementales limosín. ...en cuanto a los terneros pues un poco... ...hacemos un poco de todo... ...un poco vendemos para cebaderos y otro poco cebamos". ¿Y a la hora de parir, cómo llevas a cabo el trabajo? ¿Claro, te necesitas ayuda o no? A la hora de los partos pues eh, la mayoría no necesitan ayuda... ...sí que dan problemas, pues hombre sobre todo las primerizas... ...el primer parto es el más complicado... ...procuramos eh, echarlas al toro cuando ya están bien grandes... Dos años y pico para que no tengan muchos problemas, porque es claro, si les echas al toro con muy pequeñas que no están ni criadas, pues ahí vienen los problemas. De todas formas, los partos con los limosines son más fáciles que con el charolés. Las crías son más pequeñitas y paren mejor. Así que así lo hacemos. ¿Cómo has visto el incremento de precios durante los últimos años? Pues ha subido muchísimo todo. Eh, ahora mismo ando intentando comprar forraje, comprar alfalfa. 100 euros y pico más la tonelada de alfalfa, por ejemplo, el año pasado me costó a 150 euros la tonelada, este año 250 y todo muy supercaro, unido a que el campo ha sido muy poco productivo este año, la escasez de agua, pues lo tenemos más complicado que nunca, la verdad sí que valen más los terneros, pero no sé hasta dónde va a compensar lo que percibimos de más por ellos a lo que vamos a tener que poner. Eres trabajadora, comentábamos, pero también eh, tienes un trabajo en casa, ¿no? Imaginamos. A la hora de ir a comprar, dices, vaya incremento de precios que hay últimamente. Encarecimiento también de productos con los que trabajas tú, ¿no? Sí, sí, efectivamente. ¿Y qué se puede hacer ahí? Porque parece que la ley de cadena alimentaria no está funcionando. Los intermediarios, como todos sabemos, son los que más beneficios están sacando y, y yo no sé hasta qué... ¿Hasta dónde va a llegar esto? La verdad es que últimamente lo ves todo un poco más oscuro porque, joder, si yo no puedo mantener mis vacas y mi, eh, la rentabilidad de mi explotación no, no puedo con ella, pues, pues no sé hasta qué punto podremos aguantar. ¿Tienes ovejas también en otra explotación, me comentabas? ¿De qué raza son? Castellana, una mezcla por ahí también, de carne. Eh. ¿Y tiene rentabilidad hoy en día el ovino? El ovino llevamos unos años malos, últimamente está un poco mejor. Lo que sí que está cambiando un poco, ha cambiado para nosotros, ha sido el tema de, de comercializar el cordero. El cordero, nosotros normalmente, la inmensa mayoría, los matábamos de lechazos. Entonces, cuando apareció bueno, pues el, el problema del COVID, el tipo de lechazos se fastidió. No había comercialización de lechazo, lógicamente el lechazo va a la mayoría a la restauración, no había restauración. Se acabó la comunión con la paletilla, la boda con la pierna y vamos a comer unas chuletillas de cordero. Entonces ahí nos vimos obligados, que casi nunca lo habíamos hecho, a dejarlos para cebadero. Entonces, bueno, pues nos hemos metido estos últimos años, sí que sacamos lechazos, pero no tantos como antes. Una de las amenazas precisamente del sector ovino es el lobo, ¿no? No sé si ha sufrido algún ataque. Hace unos cuantos años, sí que, no aquí en Santa María, sino en Villaseco de los Gamitos, que es donde tengo también explotación, tengo en los dos pueblos, eh, sí que aparecieron unas cuantas ovejas muertas que, vamos, según la Junta no era el lobo, pero según otros expertos que nosotros consultamos, fue el lobo. Eh, no ha vuelto, afortunadamente no ha vuelto, por aquí no lo hemos vuelto a ver. ¿Y qué se puede hacer en este caso? Porque hay una lucha entre las administraciones de que unos lo quieren prohibir, otros que no. Como ganadera, ¿qué opina? Pues el lobo es muy bonito, muy bien, todo lo que quieras, pero concho, el daño que haga, que lo pague. Si la Junta quiere tener lobos y si la sociedad queremos tener lobos, pues los daños que cause al ganado, pues que lo, que lo mantengamos un poco entre todos, no siempre el que tenga que pagarse sea el pobre ganadero. ¿Y cómo se puede conciliar la vida laboral con la vida familiar? Bueno, yo la vida laboral... ...tampoco estoy aquí los 365 días... ...sí que es verdad que, be, que be, estoy muy implicada... ...y vengo muchísimo y compro y vendo... ...pero bueno, el día a día, el trabajo de día a día... ...pues me lo hace Víctor... ¿eh? entonces, bueno, mi casa... ...sí, tengo mi casa porque mis hijos tengo tres... ...pero dos todavía los tengo en casa... ...pero bueno, ya son mayorcitos, ¿eh? tienen 32 y 37... ...o sea que ya pueden <laughs> apañarse solos... ...pero la verdad que sigo siendo madre sobre todo y... Les sigo teniendo como si fueran pequeños, a pesar de sus trabajos y de sus cosas. ¿Y cuándo empieza el día a día de Isabel? Cuéntanos. El día a día, pues me suelo levantar 8, 8 y media. Eh, si estoy en el campo, pues me vengo, me vengo con Víctor a, a ver todo. Estoy toda la mañana con él, en todo el verano que estoy en el pueblo y cuando vengo sábados o domingos. Pues sí, que mi prioridad es venir a estar con él y ayudarle a lo que haga falta y ver cómo está todo. Los días que no vengo, pues mi vida de, de casa y de Salamanca y nada más. Más de 10 años llevando una explotación adelante o sacando adelante una explotación, ¿siguen siendo las mujeres rurales invisibles? Bueno, quizás, pero cada vez un poco menos. ¿eh? Yo recuerdo hace muchos años que. Cuando todavía tenía a mi marido, que lo que yo más hacía, pues era, por ejemplo, ir a la unidad veterinaria y la verdad es que era cuando se implantaba, se empezaba a implantar el tema de DIS y de todo el papeleo y jo, era toda la mañana el edesma... y venía yo y a lo mejor me pasaba toda la mañana allí y no entraba casi ninguna mujer y últimamente la verdad es que va ...si ya hay varias mujeres. No sé si a nivel de atender vacas en el campo. O estamos pero por lo menos a nivel de papeles y a nivel de todas esas cosas sí que estamos colaborando cada día más y a tu alrededor hay más mujeres como tú que lleven tantos años sacando adelante una explotación pues yo ahora mismo así solas solas algunas sí que hay sí sí algunas sí que hay sí aquí en Santa María en concreto pues hay otra ...otra como yo, más o menos de mi edad... ...que también le pasó como a mí, se quedó viuda... ...y bueno, tiene, tiene menos... ...una explotación más pequeñita que la mía... ...pero la tiene y bueno, también hay otra... ...que también tiene explotación... ...aunque bueno, esa sí que cuenta con la ayuda... ...de su marido y de su hijo. ¿Y crees que debería de reconoceros más la sociedad... ...el trabajo que lleváis haciendo durante años... ...y sobre todo en momentos de pandemia... ...que no habéis parado de trabajar? Pues... ...no lo sé, no lo sé... ...la verdad es que... Que creo que sí, que siempre es verdad que las mujeres han trabajado en el campo, lo que pasa es que siempre a la sombra de, de marido. Y su trabajo ha sido poco visible, poco visible. Bueno Isabel, pues con este reconocimiento a la mujer rural nos quedamos hoy. Muchas gracias. Volvemos enseguida después de publicidad. Retomamos el programa con más cuestiones de actualidad en nuestra sección de breves. Asaja ha pedido a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que mueva ficha y apruebe de una vez ayudas en respuesta a las repercusiones de la invasión de Ucrania para paliar el incremento de costes de producción salvaje que padece el sector agrario y ganadero y que está comprometiendo seriamente su resistencia y capacidad de seguir produciendo alimentos. Hasta ahora, todos los fondos que han ido llegando, que se complementarán con otros dirigidos a sectores todavía no atendidos, han sido financiados con cargo al presupuesto europeo y nacional, pero la Junta de Castilla y León no ha aprobado dotación alguna. En el último Consejo Agrario, primero tras la celebración de las elecciones autonómicas, los responsables de la Consejería se comprometieron a agilizar el tema y especificar con urgencia el apoyo al sector. Por ahora, las ayudas que están llegando al sector han sido en primer lugar la dirigida al sector lácteo, una partida nacional de 169 millones, dotada por el Ministerio de Agricultura. Antes del 30 de septiembre, los ganaderos de vacuno de carne, ovino, caprino de carne, avicultura de carne, cunicultura y cítricos recibirán la segunda línea de ayudas. Más de 193 millones, de los que 64,5 los aporta Europa y 129 el Estado. La semana pasada, además, se publicaba el reglamento europeo que permite a los Estados miembros utilizar fondos de desarrollo rural hasta un 5% del PDR, del periodo 2021-2022, para establecer una ayuda temporal excepcional en respuesta a las repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia cuyo objetivo es llegar a sectores productivos perjudicados que hasta ahora no habían recibido apoyo. Entre ellos, tal y como recuerda Saha, está el porcino blanco e ibérico y otras ganaderías aún sin apoyo, como las ponedoras o los pavos, y también la agricultura, en especial el regadío con elevado gasto energético. Todos estos apoyos son importantes, pero insuficientes cuando hablamos de un sector agroganadero tan importante como el de Castilla y León. Según asegurado Donaciano Dujo, el presidente de Asaja Castilla y León, el gobierno autonómico no puede seguir haciendo dejación de funciones y delegar en otros la recuperación del sector que le es propio. Los agricultores y ganaderos no necesitan más promesas, lamentos ni discursos, sino presupuesto, porque la rentabilidad de las explotaciones está en juego el boletín oficial de castilla y león publicó el pasado miércoles las bases que regularán una nueva convocatoria de ayudas para la reposición de reses como consecuencia de su sacrificio en aplicación de programas sanitarios oficiales de enfermedades de los rumiantes la novedad de este año es que se incluyen los equinos dentro de este tipo de subvenciones en este sentido se ha añadido la opción de fomentar la compra de animales de la especie equina que pueden sustituir la explotación de las especies ganaderas ovina caprina y bovina dado que favorece enormemente el mantenimiento del medio natural aprovechamiento de pastos y conservación del patrimonio genético, contribuyendo así a la revalorización y el desarrollo rural. Asimismo, la resistencia de esta especie frente a algunas enfermedades puede evitar riesgos sanitarios en zonas de elevada prevalencia de las mismas. Será subvencionable la compra de animales de reposición de las especies bovina, ovina, caprina o equina en las explotaciones que hayan sufrido un vaciado ganadero o la pérdida de parte de sus animales durante el saneamiento. El importe máximo de las ayudas será de hasta 450 euros en el bovino de leche, con una edad comprendida entre los 24 meses y los 5 años, hasta 390 euros por animal adquirido de vacuno de carne, entre 24 meses y 8 años, hasta 270 euros por animal de aptitud lechera, entre 12 y 24 meses, y hasta 225 euros para los animales cárnicos, entre 12 y 24 meses. En el caso del caprino, la ayuda será de hasta 100 euros por cada ejemplar de aptitud láctea, hasta 70 euros por cada oveja lechera y hasta 25 euros por cada animal de la especie ovina y caprina de aptitud cárnica. En cuanto a los equinos, se subvencionará con hasta 270 euros por animal reproductor adquirido de entre 12 y 14 meses y hasta 390 por cada ejemplar de entre 24 y 5 años. En el caso de los animales con tembladera, solamente serán subvencionables las hembras no gestantes con edad inferior a 6 meses. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha aprobado la ayuda de 27 millones de euros para la inversión de maquinaria, instalaciones y equipos para empresas agroalimentarias que llevan a cabo procesos de transformación y comercialización de productos agrarios, silvícolas y de la alimentación. De este modo se destinarán concretamente más de 27 millones de euros a 43 empresas. De ellas, el 56% son pymes. Asimismo, 5 de las empresas beneficiarias son cooperativas agroalimentarias. Esta línea de ayudas, como recoge el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, está financiada en un 53% por el FEADER, en un 33% por la Junta de Castilla y León y en un 14% por la Administración General del Estado. El próximo viernes acaba el plazo de presentación de solicitudes a los premios de excelencia a la innovación para mujeres rurales, convocados en la decimotercera edición correspondientes al año 2022. Podrán participar las personas físicas o jurídicas y los medios de comunicación participantes que cumplan con los siguientes requisitos. Distinguir proyectos nuevos, excelentes, originales e innovadores realizados por mujeres rurales y actuaciones que reconozcan el trabajo y el papel de las mujeres en el medio rural, así como promover la incorporación e inserción laboral de las mujeres en el territorio. En cada una de las categorías A, B, C y D, se premiarán tres iniciativas, concediéndose un primer, segundo y tercer premio de 18.000 euros, 12.000 y 7.500 respectivamente. Estos premios están convocados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y nos despedimos con imágenes que nos envían nuestros telespectadores en esta ocasión de María del Carmen Hernández de Galinduste. Y de Andrea Bernal, desde Villavieja de Yeltes. Y recuerden que si quieren que sus mejores instantáneas del campo se emitan en nuestro programa, tan solo tienen que enviar sus fotografías a la siguiente dirección de correo, camposalmantino.com. Solo nos queda despedirnos recordándoles que si quieren apoyar al sector, consuman productos locales.